Ok, voy a instalar el gestor de paquetes Nala, que es el reemplazo o el frontend de apt, y lo voy a probar en Ubuntu 20.04. Tengo Ubuntu 20.04.4 LTS. Abro Firefox. Le doy buscar Nala Debian. Voy a la página de GitLab, gitlab.com/boolean/nala. Y aquí voy a la wiki page, a la instalación. Vamos a copiar estos dos comandos. Busquemos si tengo que edit, gestor de textos. Pegar control C. Aquí pegar el primer comando. La clave, el segundo comando. Control C, Alt Tab. Pegamos. Ok, clear. Y damos un sudo apt update. Ok, aquí doy apt search Nala. Tenemos estas dos versiones, Nala y Nala Legacy. Y aquí dice que supuestamente funciona a partir de Ubuntu 21.04, que sería Nala Legacy. Voy a intentar instalar Nala Legacy aquí, a ver. Sudo apt install Nala Legacy. Ok, ahora vamos a dar un nala menos menos help. Perfecto, ahí está instalado. Ahora sudo nala fetch. Sudo nala fetch para que busque los repositorios más rápidos o para que busque los mirrors más rápidos. De nuevo son 572 mirrors. Ok, y tenemos 16 mirrors. Voy a seleccionar el 1 y el 2. 1, 2 y 3. Perfecto, y ahora le doy sudo nala update. Perfecto. Y dice que tenemos 64 paquetes por actualizar. Daríamos nala list menos menos upgradable para ver los paquetes. Y para actualizar entonces, a ver, un clear sudo nala upgrade upgrade. Dice que va a descargar 476.7 megas. Perfecto, descargados los 476 megas y ya se está instalando o se están actualizando todos los paquetes. Así que efectivamente, sí funciona Nala, la versión Nala Legacy en Ubuntu 20.04.
Perfecto, y ya terminó la actualización. Dice que hay un nuevo kernel, el 5.15.0-43. Así que damos el 43 el kernel, cielo. Así que vamos a reiniciar. Mi cielo. ¿Tú no eres mi cielo? Ubuntu 20.04.4 LTS.